En esta ocasión vamos a ver la búsqueda bibliográfica de fuentes escritas. Eh, ¿qué, ¿Qué es la revisión bibliográfica? Eh, es hacer una recolección de material escrito, principalmente de artículo académico indexado, para leerlos, obviamente, ficharlos y trabajar el, el marco teórico posteriormente. Eh, la revisión bibliográfica nos sirve para la justificación y la relevancia como vimos en los videos anteriores. Entonces, eh, tengamos ojo con la coherencia de la búsqueda bibliográfica en torno a los objetivos. Como pueden ver los que me han seguido la, la línea de los videos que iba publicando, Estoy trabajando uh, solamente a, a modo pedagógico la, um, un objetivo general que es analizar eh, el grado de, punto, de puntuación en una escala de motivación de profesores de dos grupos de colegios de escuelas. Eh, ese es el objetivo que me va guiando que nos va a iluminar la búsqueda bibliográfica. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir desde lo general a lo particular. ¿Qué es lo más general de nuestro tema, de nuestro objetivo general? Es motivación. Entonces, lo que ustedes deben hacer, lo primero es ir a la biblioteca, consultar un libro de motivación y leerse los capítulos más relevantes, sacar dos o tres libros de motivación y luego eh, ir subrayando, ir fichando el, ese libro para ar, a, a ir armando la lo que posteriormente va a ser el marco teórico. Ahora viene lo interesante. La mayoría de las cosas que vamos a mirar en la revisión bibliográfica tiene que ir con artículos académicos con cierta calidad y para eso lo que se debe hacer es fijarse que sea de una revista indexada. Es decir, que sea que la revista tenga revisión de pares. Eh, por lo general, aquellas revistas académicas son de buena calidad. La, la revista, eh, no sé, la revista de la Universidad Católica de Chile, la revista de la Universidad Ca Católica del Perú, no van a publicar, por lo general, algún artículo mediocre. Es probable, pero... Es, es poco usual. Entonces, para mirar un artículo académico, tienen que ver la afiliación académica, que es lo que tiene que ser eh, que sea algún profesor universitario y que el número de fuente bibliográfica que cita. Si un señor está citando solamente dos, tres, cuatro, cinco fuentes bibliográficas es un artículo mediocre no lo citen porque cualquier persona se puede leer tres artículos y escribir algo de eso un artículo con diez con quince citas al menos ya se puede considerar algo interesante eh, que siga un método científico que tenga el desarrollo de una conclusión un desarrollo el problema y conclusiones que no se base exclusivamente en opiniones, por eso sería una columna de opinión, sino que sea una propuesta investigativa más o, más o menos seria. Entonces, en lo concreto, partamos con el ejercicio. Eh, esto, como ustedes pueden ver en la pantalla, estoy con Google Académico, que es un buscador de, te de textos académico, artículo. Potente que aglutina varias otras opciones. Vamos, tenemos otro que es DialNet. Dialnet es también un buscador. Ustedes ponen aquí buscar documentos. Buscar revista. Y van a salir PDF. Que se pueden descargar gratuitamente. Redalink. Redalink también. Que es es una red eh, de América Latina para democratizar la, la, el conocimiento también aquí ustedes pueden hacer la búsqueda por artículos y van a conducir a artículos que tienen cierto grado de indexación y que son de calidad no todos, pero un... Redalink y Dialnex son sitios confiables para mirar JSTOR ya ya es un gigante. Con eso ustedes tienen tienen artículos desde el siglo XVIII de la, unir, desde la universidad europeas de una calidad gigante de las mejores revistas del mundo académica British Journal of Education, British Journal of Psychology, están las mejores revistas en inglés. Pero si tienen la posibilidad de, de ir a su universidad y meterse a, a JSTOR, su tesis va a crecer exponencialmente. Eric es una página del Ministerio de Educación de Estados Unidos. Tiene, tiene PDF indexados de, de revistas eh, serias también. Bastante bueno. Gratuito y confiable, eh, tenemos el traductor DeepPL que es mejor que Google. Para qué uso yo? Yo leo algunas cosas en inglés para cuando hago mis investigaciones y. Para serles sincero, yo no tengo buena lectura en inglés, lo traduzco por dpl y me lo leo traducido y voy sacando las cosas que a mí me interesan. si usted lee en inglés no usen un traductor en línea obviamente, pero para la gente que no lee inglés es mejor traducirlo y leer una buena investigación traducida que no leerla. Y después dan la, la mala excusa de que no hay nada visto en el tema. Entonces, eh, vamos a hacer el segundo nivel, ya más específico. Como les dije, por ejemplo, en el caso de motivación o cualquier tema, van a la biblioteca, sacan un libro, dos libros y empiezan. Escala de motivación sería el otro eh, subtema que está en el objetivo específico que me planteé. Entonces... Vamos a Google Académico, ponemos escala de motivación, motivación, perdón, PDF, van a salir varias. Artículo adaptación de la escala atribucional de motivación de logro actitud estrategia de aprendizaje así se hace no algo bien simple ponen Google académico ponen el nombre de su tema le ponen PDF para que los los lleve a artículos todos van a ser académico porque es Google académico y como lo que yo le decía, por ejemplo, aparece uno de Redalink, que es la página también, una de, la, de los buenos buscadores, también ese cielo, también una, una página seria de, para buscar artículos indensados, se los recomiendo también, pero como ven, eh, este señor Google Académico aglutina. Vamos a hacer cualquiera. Vamos a mirar este. Voy a cerrar las pantallas para que no se sature. Este es un ejercicio que estoy haciendo... Para ustedes sin haber hecho la búsqueda, como decimos en Chile, a la suerte de la olla, lo que sale sale. En la primera aproximación al tema, con más tiempo ustedes pueden ir haciendo la búsqueda detallada. Pero para que empiecen a leer, quizás con cinco artículos que lean, ya les va a potenciar el planteamiento del problema, la justificación, etc. Miremos este, ¿no? Validación de la escala de motivación de logro escolar en... Estudiante de bachillerato México, es de la Universidad Justo Sierra de México, le amo el resumen, la escala de motivación es México, por lo tanto un instrumento que se adaptó, parece algo serio, tiene introducción, tiene marco teórico, tiene eh, los conceptos que en este caso es motivación de logro. Tipo de método, tiene metodología. Yo no estoy leyendo entero, simplemente voy a ver que las cosas estén y que tenga a pegarle una leía rápida, que tenga una coherencia metodológica. Que por lo que veo, tiene, tiene resultados, tiene tabla, tiene por ejemplo explicando la varianza, hizo un análisis de varios factores, explica el término estadístico, cita autores. Cita Por ejemplo, Keisner Mayer, que es un, un análisis factorial. Estos tipos hicieron algo serio, aplicaron un cuestionario, hicieron un análisis factorial, que es para encontrar los niveles de, de, de validación, de rigurosidad de un cuestionario. Yo no lo he leído, pero sí sé lo que es un análisis factorial. tiene nos presenta el cuestionario? Es indiscutiblemente algo serio. Miren el tipo de, de cantidad de artículos que cita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Cerca de 30. Yo uso por ejemplo a Weiner, que es un capo de la psicología educativa. Y... Si estás citando, por ejemplo, a revista, por ejemplo, Psychology Review, que es de calidad, yo no había leído este este artículo, me lo topé ahora, pero aquí estamos viendo los criterios de rigurosidad. Dialnet ya no lo sirve. Busquemos lo que yo le quería decir, Eric. ¿Ven? Nos salieron artículos de esta que es del Ministerio de Educación de Estados Unidos. Nos salieron... puede salir cualquier... estos son solo cosas en educación. Nos va a salir una cantidad de artículos. Nosotros leemos esto, lo traducimos, miramos el abstract y vemos que si es de calidad, lo bajamos. Miren aquí la hechicería que voy a hacer. viene el mago shazam y nos explica cómo hacer una búsqueda bibliográfica en inglés y entenderla en español. vamos a ir al traductor Deep PL. el traductor Deep PL es de excelente calidad. Eh, obviamente no llega a lo que es una traducción de un, de un traductor profesional, de una persona que se dedica a esto, pero para ir Mirando, está bueno. Esto también lo estoy diciendo a tiempo real. Esto yo me metí a Eric, tiré cualquier cosa que tuviera con la palabra motivación en inglés, motivation, y le tiro el displ. Esto es para ustedes, ustedes aprendan cómo esto se hace. Dice, se cree que la motivación contribuye a una mejor comprensión del texto. Pero la motivación de lectura L2 de los estudiantes adultos SL es un área poco explorada. El actual estudio aportó la autoeliminación, etcétera, etcétera, etcétera. Les recomiendo tirar Google Académico, tirar los criterios de rigoridad de un paper, leer cosas en inglés. Si no leen en inglés, hagan uso al mago chazán que les va a ayudar a traducir. Y vamos en el próximo video. Vamos a empezar a mirar el marco teórico. Soy el profesor Javier, honrado de poder aportarle con estos hermosos temas de, de, de búsqueda biográfica. Yo sé que en, en los grupos de Facebook aquí en que ustedes participan sobre metodología de la investigación es una pregunta frecuente, o sea, preguntar cómo encuentro un tema. Simplemente el consejo más rápido es ir a la biblioteca. Y después meterse a Google Académico y, como el nombre lo dice, googlear artículos académico. Y ustedes de a poquitito que empiezan a leer van a desarrollar el, el olfato para ver si un artículo es serio o no es serio. Les di algunos criterios de Espero ser de utilidad en este caso. Demen like al video. Demen suscribir para ayudarme al nivel de visualización en YouTube. Y con ello eh, poder llegar a más personas. Gracias por conectar.